Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, nos preparamos práctica del día de hoy. Nos vamos a sentar sobre el suelo, la práctica de hoy a la tarde. Nos vamos a sentar sobre el suelo y vamos a juntar lejos de la pelvis nuestras plantas de los pies para dejar caer el tronco hacia adelante. Vamos a tratar de relajar nuestros hombros, de relajar nuestros brazos y la cabeza. No importa hasta acá, hasta dónde llegue cada uno, sino que solamente vamos a tratar de relajar el tronco hacia adelante, sin hacer fuerza, sin tomarnos de los pies ni de ningún lado. Los brazos se flexionan. Simplemente nos relajamos en la postura. Vamos a tratar de llevar la respiración en dirección al abdomen. Cada vez que exhalo, mi ombligo se va a hundir. Y cuando inhalo, saco la panza bien afuera, se infla completamente, exhalo, hundo el ombligo. Buscando relajar mi tronco de a poquito, cada vez más. Muy bien. Con la próxima exhalación vamos a ir hacia el lado derecho. Vamos a caminar con nuestras manos hacia el lado derecho, un pasito sin irnos hacia la cadera, ¿sí? El hombro derecho cae. Muy bien, y relajo mi hombro izquierdo. Aflojan bien los hombros. Y vamos a llevar la mano izquierda sobre la pierna derecha, ¿sí? En dirección al techo. Y así como estoy, me voy a quedar en este lateral. Con esa postura de brazo. Tratando de aflojarnos en este lado, aflojando los hombros. Dejando que la cabeza caiga pesada. Muy bien, aflojamos ese brazo, regresamos hacia el centro y nos vamos a ir hacia el lado izquierdo. Un paso con nuestros brazos hacia el lado izquierdo. Y sobre este lado, ahora el brazo derecho va a ser el que va a girar. Los deditos me miran, el codo sube y va hacia adelante y me aflojo. Lo mismo, tratando de relajar los hombros. Perfecto, aflojo despacito. Vuelvo hacia el centro. Muy bien, y así como estoy, voy a llevar el brazo derecho hacia atrás. Voy a inhalar y al exhalar voy a subir el hombro. Y a un giro. El hombro derecho sube, quiere ir hacia atrás y yo dejo que la cabeza caiga. Muy bien, despacito aflojo. Llevo el brazo derecho hacia adelante y mi brazo izquierdo es el que va para atrás y con la exhalación sube el hombro izquierdo y la cabeza continúa en dirección al suelo, flojita. Muy bien, aflojamos.
Y llevamos el mentón en dirección al pecho para ver, para ir incorporándonos. Una vez que nos incorporamos, llevamos nuestras manos detrás de la espalda y extendemos nuestras piernas hacia el frente. Una vez que estoy ahí, voy a contraer mis glúteos. Inhalo y reteniendo el aire, comienzo a subir. Sube la pelvis. Abro el pecho, trato de juntar los omóplatos. Muy bien. Voy a hacer una sonrisa bien grande. Mostrando los dientes, achinando los ojos y dejando el mentón que apunte hacia el pecho. Muy bien, haciendo fuerza ahí con los glúteos y el abdomen. Ahora cierro el pecho, los hombros rotan hacia adelante. Sigo sonriendo. Muy bien, aflojo despacito. Me relajo hacia adelante, separando un poquitito más que el ancho de caderas mis piernas. Vuelvo a dejar que el tronco caiga hacia adelante. Y en esta postura de la pinza vamos a volver a hacer un lateral, pero en forma de S. Lo voy a mostrar de frente. Muy bien, estoy acá y voy a ir hacia el lado derecho con mi tronco. Y una vez que estoy en el lado derecho, acomodo mis hombros, ¿sí? Haciendo como una S en la columna, ¿sí? Ahí abajo. Muy bien. Despacito vuelvo hacia el centro y vamos a ir hacia el otro lado. Voy hacia el lado izquierdo y una vez que estoy en el lado izquierdo, acomodo mis hombros. Perfecto, despacito regreso hacia el centro. Llevo el mentón en dirección al pecho y vuelvo a incorporarme para apoyar las plantas de los pies sobre el suelo. Apoyar las manos atrás de la espalda, pero ahora los deditos me van a mirar. Voy a inhalar y reteniendo el aire subo mis glúteos. Los llevo cerquita de los talones y exhalando aflojo, apoyando glúteos y zona lumbar en el suelo o en dirección al suelo y volvemos a extender nuestras piernas. El pecho busca cerrarse y vamos a llevar nuestras manos así como están, un pasito hacia el lado derecho. Y me fui para el izquierdo. Muy bien, hacia el lado derecho. Estoy acá y me relajo sobre este lado. Y mi tobillo izquierdo se va a cruzar por encima del derecho. Sostengo ahí un instante esa postura. Si me duelen los hombros, puedo apoyar los antebrazos sobre el suelo, ¿sí? Muy bien, aflojo las piernas. Regreso hacia el centro y voy al otro lado. Muy bien. Así como estoy, cruzo ahora el tobillo derecho por encima del izquierdo. El centro, nuevamente apoyo las plantas de los pies sobre el suelo y me dejo caer sobre un costadito para sentarme sobre los talones. Una vez que estoy sentado sobre los talones, apoyo mis manos delante de las rodillas y abro mi pecho. Muy bien, estamos.
quedando así con el pecho abierto, voy a despegar las palmas de las manos. Los deditos se van a quedar apoyados, ¿sí? Hago esto, como si fuesen 90 grados. ¿Sí? No es que apoyo solo la yema de los dedos, sino que completamente se apoyan los dedos y se despegan las palmas. Ahí abro el pecho. No lleven la cabeza hacia atrás. Vamos a abrir bien la boca y los ojos. Y voy a subir las cejas, tensionando todo el rostro, pero en apertura. Abro bien grande, haciendo cara de sorpresa agradable. Muy bien. Perfecto, despacito aflojo la cara, aflojo las manos y vamos a llevar el tronco en dirección al suelo, dejando que la frente se relaje en la postura del niño. Y en esta postura del niño vamos a ir hacia el lado derecho. Camino todo lo que pueda hacia el lado derecho con mis manos. Y una vez que estoy ahí, giro la mano izquierda que apunta hacia el techo, junto a la yemita de los dedos, y esa yemita de los dedos va a tocar mi omóplato o mi hombro. Muy bien, y el brazo derecho va a ir hacia atrás, y voy a apoyar solo la yema de los dedos, ahí atrás, en el suelo. Muy bien, aflojamos las manos, los brazos que vuelven hacia adelante. Volvemos hacia el centro y vamos al lado izquierdo. Una vez que estoy en el lado izquierdo, llevo la palma de la mano derecha hacia arriba, juntando la yemita de los dedos y esa yemita de los dedos que apunta hacia mi hombro. Y ahí camino con la yemita de los dedos hacia atrás, tratando de aflojar mis dos hombros. Muy bien, aflojo brazos, manos. Y regreso hacia el centro. Una vez que llego hacia abajo de la axila derecha y me voy a quedar ahí. Muy bien. La mano derecha se va a acercar un poquito, ¿sí? A la altura de mi nariz, más o menos, y los deditos de la mano esa van a apuntar hacia la nariz. Hacia la frente. Muy bien, aflojamos ese brazo derecho, volvemos con el brazo izquierdo y con la exhalación el brazo derecho pasa por abajo de la axila izquierda y el hombro izquierdo va al suelo. Mi mano izquierda se coloca enfrente de mi rostro. Los deditos me miran y el codo sube. Muy bien. Ojo. Los dos brazos, llevo los brazos hacia adelante y despego glúteos de los talones. Muy bien, vamos a colocarnos en la postura del gato, alineando nuestros brazos, manos debajo de los hombros, rodillas separadas en el ancho de cadera. Vamos a apoyar puntitas de los pies sobre el suelo. Tomo aire.
Reteniendo el aire, subo mis glúteos y exhalando me voy hacia atrás en la postura de la carpa. En esta postura de la carpa voy a intentar abrir el pecho. La cabeza cae pesada y si necesito flexiono mis piernas para que el pecho se abra un poco más. Muy bien, vamos a llevar la pierna derecha hacia el glúteo y desde ahí la vamos a extender hasta donde cada uno pueda. Muy bien, aflojo esa pierna y vamos a llevar el talón izquierdo en dirección al glúteo para desde ahí extender esa pierna hacia el techo. Muy bien, aflojo esa pierna y nos vamos a apoyar, vamos a rodillas sobre el suelo, dejar que los glúteos caigan hacia un costadito y liberar las piernas hacia el frente, separándolas entre sí para dejar que el tronco se relaje una vez más hacia el frente. Muy bien, en esta postura de la montaña vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevar el dorso de las manos hacia el pecho, ¿sí? Los deditos apuntan hacia el suelo y los codos apuntan hacia adelante. Mantenemos los hombros lejos de las orejas y ahí nos quedamos. Muy bien, aflojo, despacito, incorporo mi tronco vértebra a vértebra y por un costadito llevamos las rodillas hacia atrás y nos incorporamos. Vamos a quedarnos sobre las rodillas. Muy bien. Y la pierna derecha se va a extender hacia el costado. ¿Sí? Vamos a quedarnos así y la mano derecha va a buscar ir al suelo. Muy bien. En la línea de la cadera, ¿sí? Se apoya la mano. Puedo apoyar la yema de los dedos o puedo apoyar la palma de la mano completa, como cada uno esté más cómodo. Y así el brazo derecho que está arriba se queda pegadito a mi oreja y voy a estirar todo ese lado. Estiro el lado derecho y voy a cerrar esa mano en puño y me voy a estirar un poquito más. Estiro todo lo que pueda ese lado derecho. Voy a apretar toda la cara también. Aprieto fuerte como el puño mi rostro. Aprieto los ojos, la nariz y la boca. Muy bien, aflojo esa mano, vuelvo despacito y apoyo mi rodilla derecha sobre el suelo y extiendo la pierna izquierda. Vamos a cambiar de lado. Mano derecha ahora se apoya en el suelo, en la línea de la cadera. Muy bien, y ahí ya me voy a dar cuenta que para un lado va mejor que para el otro, ¿no? Siempre pasa eso. Muy bien. El brazo izquierdo va a ir pegadito a la cabeza, a la oreja y se va a estirar lejos nuevamente. Estirando ahora todo el lateral izquierdo. Muy bien. Estiro un poquito más y cierro esa mano izquierda que está en el aire, que salió de cámara. Muy bien. En forma de puño se estira. Voy a inflar mis mejillas de este lado. Lleno mi boca de aire. Y abro los ojos.
Muy bien, aflojo, aflojo esa mano. Vuelvo a apoyarme con las dos rodillas y volvemos a apoyar el glúteo sobre el suelo, extender las piernas, no apoyar las plantas en el suelo y acostarnos boca arriba. Muy bien, estando boca arriba, vamos a llevar nuestras piernas un pasito hacia el lado izquierdo, así como están. Y mi rodilla izquierda la voy a abrazar en dirección al pecho. La rodilla derecha que había quedado apuntando al techo ahora va a caer hacia afuera y la cadera se va a abrir. Trato de bajar el ritmo de la respiración nuevamente, manteniéndola en el abdomen. Muy bien, el brazo derecho va a ir hacia atrás, como hicimos antes, pegadito a la cabeza. Muy bien, pero ¿qué va a pasar? La palma de la mano, en vez de mirar hacia arriba, va a ir hacia abajo. Ese hombro y el hombro izquierdo se relaja, ¿sí? Roto ese hombro derecho, roto un poquito más y lo relajo, relajo ese brazo, vuelvo a apoyar las dos plantas de los pies en el suelo, vuelvo a acomodarlos en el centro y voy hacia el otro lado, camino un pasito con mis piernas hacia el lado derecho, tomo mi rodilla derecha y la rodilla izquierda que se abre hacia el costado. Trato de aflojar los hombros, de acomodarme en la postura. Y mi brazo izquierdo ahora va a ir hacia atrás. Y la palma de la mano gira. Muy bien, ahora mi hombro derecho es el que se va a relajar y el otro es que rota. Se genera un poquito de tensión en ese hombro izquierdo. Muy bien, mantengo un poquitito más y libero la tensión de ese hombro. Apoyo plantas de los pies en el suelo. Extiendo ahora sí mis piernas. Y vamos a girar sobre el lado izquierdo. Nos vamos a quedar sobre ese lado. Muy bien. El brazo izquierdo también va a ir hacia atrás, o sea, pegadito a la cabeza. Y así como estamos, nos vamos a estirar, como si quisiéramos llevar piernas y brazos hacia atrás. Me estiro, voy a abrir grande las manos, voy a estirar bien las piernas, los pies, me estiro, me estiro, me estiro. Abro grande los ojos, saco la lengua afuera, bien afuera, y me estiro un poquitito más. Y con la exhalación libero toda la tensión. Traigo las rodillas en dirección al pecho, quedándome sobre ese costadito. Y me aflojo. Me hago una bolita sobre este lado izquierdo. Si necesito, puedo apoyar mi brazo izquierdo debajo de la cabeza. Y me aflojo. Sobre este lado izquierdo, me relajo por completo. Muy bien. Despacito empiezo a extender mis piernas nuevamente. Giro boca abajo. Extiendo el brazo derecho y por ese lado giro y me quedo de costadito. Me voy a cambiar de lugar, lado, así no les doy la espalda.
Me voy a quedar como hicimos antes sobre el lado derecho ahora. Mis brazos se extienden pegaditos a la cabeza. Y, cuidado, no me caigo. Y me voy a estirar hacia atrás con las piernas, hacia atrás con los brazos. Me estiro nuevamente. Ahora voy a cerrar las manos nuevamente en forma de puño. Se estiran los pies. Con los pies quiero llegar a una pared y con los brazos hacia la otra. Muy bien. Y aprieto otra vez toda la cara fuerte. Los ojos, la nariz, la boca. Mientras me estiro un poquitito más. Y con la exhalación aflojo. Vuelvo a juntar, a llevar mis rodillas hacia el pecho. Y me hago una bolita sobre este lado. Liberando ahora toda la tensión. Perfecto, despacio empiezo a llevar la espalda nuevamente hacia el suelo. Volvemos a apoyar las plantas de los pies. Liberamos nuestros brazos hacia atrás, que caigan pesados, sin tensión. Vuelvo a bajar el ritmo de mi respiración, buscando que con cada exhalación mi ombligo se hunda un poquitito más. Aflojando todo el cuerpo y lento vuelven mis brazos hacia adelante, quedando separados de mi tronco un poquito, lo necesario para liberar la tensión de los hombros. Y así ahora comienzo a extender las piernas sobre el suelo. Primero una pierna, luego la otra. Así como estoy, voy a empezar a concentrarme en los pies. Y los voy a tensionar. Voy a tensionar solo los pies, intentando no tensionar las piernas. Tensiono un poquito más esos pies. Y con la próxima exhalación los relajo completamente. Caen pesados hacia los lados. Voy a empezar ahora a tensionar las piernas, tensiono solo las piernas. Los pies ya quedaron relajados, tensiono un poquito más y empiezo a sentir calor en esas piernas. Exhalo y aflojo, caen pesadas, sin tensión.
Comienzo a tensionar ahora mis glúteos. Tensiono. Y aflojo, se relajan por completo. Voy a tensionar ahora mi espalda. Tensiono abdomen y tensiono el pecho, todo el tronco. El resto del cuerpo está relajado. Solo tensiono mi tronco. Un poco más. Hasta que suelto toda esa tensión y relajo por completo. Voy a cerrar mis manos en forma de puño una vez más para volver a tensionarlas. Tensiono, aprieto un poco más. Sin tensionar los brazos. Y aflojo, se libera la tensión de mis manos, se abren y los dedos quedan flojitos. Voy a tensionar ahora mis brazos. Desde la muñeca hasta los hombros, los aprieto hasta se despegan un poquito del suelo, pero manteniendo mis manos flojitas. Aflojo esa tensión de los brazos y voy a comenzar a tensionar todo mi rostro. Apretar, contraer la frente, el entrecejo, los ojos, la nariz y la boca. Tensiono mi rostro. Y aflojo. Mi boca queda entreabierta, la lengua cae sin pegarse al paladar. Se relajan las mejillas, los párpados. Dejando así todo mi cuerpo completamente relajado para yo poder disfrutar de este estado de calma y de relajación.
Vamos a hacer una respiración profunda. Y un poquito comenzamos a mover nuestro cuerpo, pero de forma suave, empezando por los pies, por las manos. Y así cada uno escuchando a su cuerpo, va a ir realizando todos los movimientos que le pida. Costadito, vamos a dejarnos caer. Nos vamos a ir incorporando. Nos vamos a sentar en una postura cómoda. Para repetir tres veces el mantra Om. Llegamos palma con palma al centro del pecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo. Que tengan una linda noche, descansen, cuídense y que tengan lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.